Todos los personajes de esta historia son imaginarios, con excepción de uno, el señor Lázaro, quien trabajó, compartió, amó y chocó en la legendaria empresa que fundará hace ya algunos años, el gran señor Eric. Este video trata de rendir un justo homenaje tanto al original bigote como al ilustre señor Lázaro, recientemente jubilado, para desgracia de las letras nacionales. Se va a jubilar con 65 años, que es la edad que tienes tú. Sí, entonces, tenemos la misma edad los dos. Yo no sé por qué no hace un paquete los dos. Entre los dos haríamos ya 130 años de experiencia. Yo creo que desde antes de que llegaran los Zetas, los de la familia michoacana. Todavía ni le crecía el bigote. Uy, desde la época jurásica. Jóvenes todavía. Hace muchísimo tiempo. ¿Tú qué decís, la verdad? Muy responsable, muy trabajador. Muy, muy leal, muy cariñosa. A la gente que quiere, la protege. Una persona muy honesta, muy transparente, muy leal, muy bondadosa. Bueno para comer tacos. Siempre muy servicial, ayudaba a la gente. Te da a querer. Es una persona que se da, es una persona que es muy íntegra. Pues si hay alguien en quien podamos confiar es en el señor Lázaro. Ay, ya, de verdad, tengo la carne fría de gallina. Oiga, usted nunca ha aparecido en la televisión. Exacto, ¿no? No sé, déjeme pensarlo. Voy a ver, espérenme un segundito. Ahorita mismo lo hacemos. No estoy seguro, pero ándale pues. Luego voy para allá y luego me regreso y luego le caigo por allá. ¿Pero dónde está usted, señor Lázaro? Aquí estoy, señora mía. No, Pender. Mira, tú sigue aquí. Yo allá. Luego en la noche vengo acá y tú me esperas aquí. Dormimos allá y la mitad de lo que tú ganes para acá. Cantinflas y él debe ser de la misma familia. ¿Seguro? Pues si eso cualquiera lo entiende. Bueno. ¿Estadística es mensual o semanal? ¡Lubo chano! ¡Lubo chon! ¿Y qué? ¿No he chocado? Lo manejaba mucho. Perfecto. Bueno, señor Lázaro, qué prudente es. ¿Cómo maneja de bien? Nunca tiene prisa. Siempre su cinturón puesto. Los coches siempre. No, por favor. Hombre, es un desastre. Yo no sé cómo aguantó tanto, hombre, por favor. Algunas veces muy distraído. Bien, siempre nos llevaba a todos lados. Bien, ¿eh? Siempre muy atento, muy bien, muy servicial. Cuando sé que una vez de un frenón casi me rompe la cara, pero gracias a Dios puso en la mano y me detuvo la cara, que si no, ahí quedó. ¿Cómo si eso bastara para meterle mano a una dama? Siempre llegaba donde tenía que llegar. Claro, me imagino que se ha de haber pasado uno que otro a alto por ahí. ¿Y para qué ponen el alto cuando yo voy pasando, eh? El señor Lázaro es una persona muy querida para mí. Totalmente leal a su trabajo, totalmente comprometida. Un hombre súper responsable que creo que en los 15 años que estuvo aquí con nosotros, no llegó tarde, no faltó a trabajar, a menos que ya de veras estuviera muriendo. Entonces, una gran persona de una gran responsabilidad en todo y cualquier asunto que tú le pudieras dar en tus manos, sabía que estaba bien cuidado y que ese asunto lo iba a tratar con mucha confidencialidad y que iba a ser un buen trabajo. Es un ejemplo de constancia, es un ejemplo de claridad hacia una empresa.
contacto, ¿eh? Un tipazo. Lo vamos a extrañar mucho. Una gran amistad, una gran y profunda amistad. Es más que un compañero de trabajo, si lo considero yo, es un gran amigo ahora. Bien dicen que del odio al amor hay solo un paso, y eso aplica para nosotros, señor Lázaro. Llamarle a sus órdenes, jefe, a su director, que es bastante complicado, hay que tener mucho borro para eso y ya lo consiguió. Nunca se me va a olvidar en aquel baño, en aquella ocasión, dijo: a sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. A sus órdenes, jefe. Usted sabe perfectamente que el mejor jefe que ha tenido usted solo. Justo cuando crees que la función es horrible, pasa algo maravilloso. ¿Qué? Termina.